Bueno, bienvenidos nuevamente a su programa de Notas Política. Nos encontramos en www.notus.com.mx, en la Avenida de Revolución 186, Interior B, en la zona centro de Irapuato. Nos pueden seguir a través de redes sociales como Facebook, como Twitter, como el canal de YouTube. Y también este programa lo puede seguir a través del canal 10 del Telecable en Pénjamo. A mi costado tengo pues una persona que realmente creo que tiene mucha juventud en sus venas y por lo tanto pues es la titular del Instituto Municipal de la Juventud, Yulín. Bienvenida al programa. Hola, buenos días, mucho gusto. Bueno, platícanos un poquito, ¿no? Ahorita detrás de cámara nos platicabas que realmente apenas es un instituto de recién creación, pero que han tenido unas mesas de trabajo en las que están integrando una cierta cantidad de temas muy interesantes para los jóvenes. A ver, platícanos de qué se trata. Sí, mira, es la consulta estatal juvenil y prácticamente lo que estamos tratando de lograr junto con gobierno del estado es preguntarles a los chavos qué les preocupa, qué les duele, qué les interesa y sobre todo cómo creen que se dieron esas problemáticas y lo más importante es cómo nosotros como jóvenes podemos aportar para solucionarlas. Que realmente es algo muy importante porque hay veces que los chavos gritan por espacios, gritan porque los escuchen y ni siquiera sabemos qué es lo que les duele. Exacto, y más que nada, bueno, creo que es un ejercicio que queremos hacer, que los jóvenes necesitan su espacio para ser escuchados, y eso prácticamente es la función del instituto, es que se acerquen a nosotros, que nos digan qué necesitan, pero sobre todo es, dime qué criticas, qué propones y a qué te comprometes. Porque creo que esto es un trabajo en equipo y pues solos podemos llegar lejos, pero yo creo que juntos vamos a llegar mucho más. Creo que eso que acabas de decir es muy interesante, porque a veces que decimos, es que en tal colonia hay tanta inseguridad, es que en tal lugar pasó esto, pero realmente creo que también es importante decir, si hay inseguridad, pero yo también me comprometo a lo mejor, no sé, a fomentar el vecino alerta y avisarle a mis vecinos que cierren sus ventanas, que pongan protecciones, que es en conjunto, ¿no? Que no solamente es el decir, sino también el hacer, y en este caso, con una joven que nos puede guiar. Y más que nada porque creo que es bien importante esa parte de trabajar en equipo. Creo que ahorita ya no nada más todo debe de recaer en el gobierno o todo debe de recaer en el ciudadano. Creo que somos un equipo y empecemos a entender eso para realmente empezar a hacer grandes cambios. La juventud tiene mucho que aportar, ahorita somos el 33% de la población a nivel municipal, entonces somos chavos que estamos despiertos, que nos interesa, que por redes sociales nos enteramos de muchas cosas, cada vez somos más activos y creo que esa parte es fundamental porque por lo menos ya empezamos a despertar. Muchas veces decían, es que la juventud es apática, yo creo que no, más bien es buscar el espacio donde nosotros mismos podamos ser parte de esa comunicación. Y aquí en el Instituto Municipal de la Juventud, ¿qué es lo que pueden hacer los chavos contigo? O sea, no sé, acercarse para fomentar algún programa. ¿Qué es lo que hace realmente ese Instituto de Recién Creación? Sí, mira, déjenme platicarles un poquito. Tengo un consejo directivo. El consejo directivo es nuestra máxima autoridad. Es dentro del instituto. Somos una institución descentralizada. Dependemos de presidencia, obviamente. Pero en ese consejo hay 5 consejeros ciudadanos. Son 5 jóvenes que les preocupa Irapuato, que han estado trabajando, que traen currículum de mucho trabajo en la sociedad en diferentes áreas. Y bueno, entre ellos, entre nosotros, estaremos haciendo un plan de trabajo. Los invitamos a todos los jóvenes a que se incorporen. El servicio social está abierto, desde servicio social profesional hasta servicio social universitario. Y que se incorporen también los chavos que quieran hacer un servicio comunitario. Estamos recibiendo sus currículums en la Dirección de Educación. ¿Dónde se encuentra? Vamos a estar en Plaza España. Ahorita estamos en prácticamente todo lo de todo lo administrativo, pero esperemos ya en marzo ya estar arrancando y bueno, invitándote a la inauguración. No, pues muchas gracias. Del instituto. Pues yo creo que va a ser muy interesante porque pues eso va a ser un foro para los chavos, para que se integren, para que realmente pues que digan, no, pues es que en mi colonia hace falta esto y que a lo mejor, pues realmente se escuchen, ¿no? Algo que les interese, que me gusta el graffiti, yo creo que ya hemos visto muestras de chavos que han hecho graffitis muy padres, pero
un graffiti consensuado en el que pues realmente es un arte. Claro. Y a lo mejor esa es la guía que hace falta, ¿no? Quiero saber de sexo, no ir a preguntar al vecino, a lo mejor acercarse con un especialista que el instituto nos puede proveer, no sé, de algún psicólogo, de alguna doctora, algún médico, y creo que es una parte también que hay que estar sí, en boga, ¿no? Sí, 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 y más porque, bueno, el instituto busca eso, ser un vínculo entre el joven y las necesidades que tenga. Si yo tengo una necesidad de becas y no sé cómo se hace o dónde ir a tocar la puerta, bueno, entonces que el instituto sea tu mediador para decirte dónde puedes ir, con quién puedes ir, qué necesitas. Igual con las demás dependencias, ¿no? Que si llega un joven quejándose de inseguridad, oye, ¿dónde puedo hacer una denuncia? ¿Dónde? Que todo lo que ellos necesiten, seamos nosotros ese vínculo entre gobierno y juventud. Bueno, pues ya lo escucharon, creo que es muy interesante. Ahorita apenas están como que arrancando, están acomodando, y creo que es el momento preciso para incluir y pues ser muy tercos aquí con la directora y decirle, pues necesito esto, necesito lo otro, y ya conforme hagan un plan, pues ya verán si realmente se puede hacer, no se puede hacer, y ella los va a guiar, porque al final de cuentas pues es una mujer muy joven y que pues creo que tiene todas las ganas del mundo para trabajar por el municipio de Irapuato y por los jóvenes. Claro que sí, más que nada porque pues somos un equipo. Digo, yo hablo mucho en equipo porque así he aprendido que se pueden lograr grandes cosas. Entonces invitarlos, digo, ahorita a lo mejor no estamos completamente en unas instalaciones, pero estamos en presidencia, pueden buscarnos, ya estamos trabajando en Twitter, Facebook, sí. Ahorita, bueno, el instituto apenas está arrancando con su Facebook, pero me pueden escribir en mi Twitter, @yulinbaza, Yulin Barajas, y ahí estamos. Y bueno, pues lo que necesiten, lo que quieran saber información acerca del municipio, igual se pueden acercar con nosotros. En el área de educación estamos recibiendo sus currículums y pues son bienvenidos. Nada más un comercial por allá a todos mis alumnos que tengo en el Instituto Irapuato, pues la invitación también para que se integren. Ya me dijo que ya fue a visitarlos, pero de una vez, chavos de comunicación, las puertas están abiertas, solamente pues hay que levantar la mano, hay que levantar la voz, y creo que pues Yulín ahorita con lo que nos acaba de decir, pues es una persona muy abierta que los va a atender de maravilla. Claro que sí, por ahí los estamos esperando. Y no solamente al instituto, ¿no? Hay otras escuelas que podemos... Las escuelas, es una convocatoria abierta a todas las universidades, prepas. Si los chavitos de secundaria también ya están interesados, pues igual, digo, somos un municipio de ciudadanos, entonces necesitamos a todos. Bueno, Yulín, muchísimas gracias por haber venido aquí al programa de nosotros. Ojalá que no sea la primera vez, que la siguiente ya ahora sí tengas pues ciertos programas y ya nos hablemos de otras cosas y que realmente pues te ayudemos también a fomentar y que tú nos ayudes a dar a conocer a la ciudadanía en general todo lo que va a hacer en este instituto. Claro que sí, con mucho gusto. Por aquí estaremos. Muchísimas gracias. Pues vamos a continuar con nuestro programa de Notas Política. Recuerden que es www.notos.com.mx, Avenida Revolución 186, Interior B, en la zona centro de Irapuato. Nos pueden seguir a través de redes sociales como Facebook, como Twitter, como también el canal de YouTube y el canal 10 de Telecable en la ciudad de Pénjamo. Hasta luego, buen día. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Bienvenidos nuevamente a su programa de Notus Política. Nos encontramos en www.notus.com.mx, en Avenida Revolución 186, Interior B, en la zona del centro de Irapuato. Nos pueden encontrar a través de las redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, y también nos pueden mandar algún correo a través de contacto@notus.com.mx. Vamos a darle seguimiento a este programa que tuvimos en el segmento pasado, perdón, a Yulín Baza, que es del Instituto de la Juventud de Irapuato. A mi costado tengo pues, a dos deportistas, uno de ellos que pues viene en la parte
de enseñar, de instruir y darle forma pues a los que van a competir. Y a mi costado pues tengo pues a un luchador que creo que pues es padre de familia, trabaja y hace mil cosas, y que ya nos ha dado la fortuna de estar con él en otras competencias. Ya estuvimos con él en Abasolo, donde peleó y también fue campeón, y ya estuvimos en algunos de sus entrenamientos. Bienvenidos, presentes, por favor. Gracias. Yo soy Jesús Gallardo López, de Irapuato, Guanajuato, México. Maximiliano Amador, aquí de Irapuato, Guanajuato, también México. Bueno, pues yo creo que la invitación de ahora, tienes colgadas algunas medallas y que ahora es parte de que te vimos, creo que con algunos kilitos, no de más, pero a lo mejor sí faltaba ir moldeando ese físico, ¿no? Y que yo creo que aquí es importante con tu entrenador físico. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué se ha hecho? Porque hay veces que cuando te hicimos la entrevista aquella fue hace como unos 4 o 5 meses más o menos, y de a la fecha creo que has bajado unos 10 kilos más o menos, creo que le calculo por ahí. ¿Y eso es en base a qué? ¿Cómo se trabaja? Pues básicamente lo importante aquí es la alimentación. Como bien lo comentábamos hace un rato, el 80% de cualquier objetivo de una persona, sea salud, sea acondicionamiento físico, aumento de masa muscular, o bien en este deporte, si es el 80% depende de la alimentación. Ya partiendo de ahí, pues ya viene un cardiovascular que es un poquito más enfocado a lo que es este deporte, ¿no? Resistencia, también entrenamientos de fuerza, ya compaginándolo con las tres cosas, vamos obteniendo lo mismo. Entonces es un programa, de acuerdo a tal fecha que se va a pelear, se elabora un programa, 3-4 semanas, se va cambiando, así son 3 meses lo que va a durar, se va controlando los niveles de carbohidratos, las proteínas, las grasas, y ya enfocado en el entrenamiento. Que al final de cuentas es una disciplina, ¿no? Porque todos empezamos el famoso lunes de ahí viene la, el lunes de dieta y se sigue el martes y volvemos a empezar el siguiente lunes. Y pues al menos en mi caso yo creo que también lo he practicado. No lo llego a cumplir, pero aquí es resistencia, ¿no? Creo que todos sí podemos, en cierta forma, no es bajar de peso nada más, sino es por salud, ¿no? Exactamente, sí, es más bien aprender a bajar de peso. Controlar obviamente los niveles de agua en el cuerpo, cómo te vas sirviendo, que te veas más duro. O sea, igual que vas bajando de peso, pero vas obteniendo una calidad muscular a su vez y vas teniendo menos retención de agua para que te veas un poquito más simétrico, tienes una mejor apariencia y obviamente con tu cardiovascular es una mejor resistencia, mejor condición, obviamente un mayor nivel de entrenamiento y al ejecutar igual el deporte también. Aquí Jesús, nos vienes a invitar, ¿no? Que tienes una próxima pelea. Sí, tenemos un torneo en León, Guanajuato, el 22 de marzo, en el Comudaj, de la colonia San Miguel Hidalgo, Miguel Hidalgo. Para ahí estamos esperando los primeros lugares. Voy a traerles el primer lugar a la sociedad de aquí, a Irapuato, Guanajuato. ¿En qué peso está? ¿En qué modalidad? En 75 kilogramos. 75 kilogramos, voy a pelear en Jiu-Jitsu libre y en MMA también libre. O sea, ¿vas a tener dos peleas? Sí, me metí en dos categorías. ¿Y qué tal si en una, pum, no, Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero te noquean, pues ya no sales a la otra. No creo, tengo que ganar las dos, para que vea la gente que sí se puede, que sí hay material, que estamos para esto, es lo que me gusta, es lo que me gusta. ¿Cuántos años tienes de edad? 35 años, eso es importante porque mira, ahorita lo platicamos, que a veces que decimos, ya tuvimos 30, ya se me acabó el deporte, ya no voy a hacer fútbol, ya, ahí sí me sale una caminadita, y creo que estás en una plena actividad física, ¿no? Sí, me siento, de verdad, me siento como un chavo de 20, y más por el rendimiento físico, y es de todos los días, de lunes a lunes. Yo creo que aquí tu entrenador nos pudiera hablar un poquito de esa parte, ¿no? Que no ha llegado, o cómo se hace. Básicamente yo siempre, he dicho una frase, ¿no? Si no es hoy, no será mañana ni después. Entonces, todo lo que tengas que hacer, tienes que hacerlo hoy. Llámese deporte, llámese estilo de vida. Lo que te apasiona, lo que amas, tienes que hacerlo hoy. Porque quizás mañana o quizás después puedas tener un accidente o las circunstancias no se van a prestar para. Entonces, aprovecha el tiempo, lo haces hoy. ¿Por qué no? O sea, formar un estilo de vida saludable y en base a eso tú te vas a sentir muy bien. Como bien lo decía, una persona de 40 años va a decir, no, me siento como uno de 20, pero es porque su estilo de vida lo cambió y lo hizo en ese momento, no se esperó hasta después. Entonces todo lo que tengas que hacer una persona es hoy, porque tal vez mañana no será ni después. Entonces de una vez hacerlo hoy y empezar con toda la actitud. Jesús Gallardo, algo muy importante. A ver, explícame, ¿qué es el Jiu-Jitsu? ¿Qué es el MMA? O sea, para que la gente sepa diferenciar entre una modalidad y otra. El Jiu-Jitsu es una categoría de sumisiones
solamente en el piso no hay golpes, es puro sumisión en el piso, llaves o simplemente tener a tu oponente en su espalda y usar la fuerza de tu oponente. No, aquí no importa el peso ni la fuerza, sino la estrategia, la maña, la técnica. Y en MMA sí se valen golpes, codo, rodillas, piso, es un poco más agresivo, pero es deporte. Y en el ámbito de la fuerza física es más, como, pues más responsabilidad, porque hay más, más responsabilidad en alimentación, en llegar temprano a tus ejercicios, hacerlos correctamente. Todo eso implica una evolución a tu cuerpo, a tu forma de pensar, a tu sentir, muy, muy completo. ¿Y cómo califican? Porque a veces yo he ido, me ha tocado ir a las peleas, pero no he entendido qué te califican, porque, o sea, no solamente es el knockout y ya casi termina desmayado ahí para sí. La pelea, ¿no? ¿Qué es lo que califican? Califica, por decir, los derribes al piso, cuánto tiempo lo tienes sometido entre la reja, entre el piso, los golpes que das, puntuaciones de golpes, ¿qué más puede implicar? En transiciones de cómo lo llevas de una transición al piso hacia arriba sin que tu oponente te dé la vuelta. Entonces todo eso implica en puntos, todo eso son puntuaciones. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos a la última parte con ustedes para que nos sigan platicando un poquito de estos deportes, tanto de físico, de golpeo y deporte, pues, de salud. Regresamos en un momento. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi, porque eres parte de aquí, Periódico Notus. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Bueno, pues regresamos nuevamente a su programa de Notus Política. Recuerden, nos encontramos en www.notus.com.mx en la Avenida Revolución 186, Interior B, en la zona centro de Irapuato. Nos puedes seguir a través de redes sociales como Facebook y Twitter, a través del periódico Notus. También nos puedes seguir a través de YouTube, nos puedes seguir también en Instagram y nos pueden mandar sus comentarios a través de contacto@notus.com.mx. A mi costado, pues seguimos platicando con estos dos grandes deportistas que uno le instruye al otro y el otro creo que también recibe clases. O sea, como sí, que es viceversa el ambiente, ¿no? Porque al final de cuentas, como instructor, una cosa es que le des, no sé, algunos ejercicios a los que pudieran ir a tomar clases, pero ya con un deportista de alto nivel, de alto rendimiento, cambian las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? Sí, es muy diferente, o sea, como bien lo dices, es una retroalimentación, es muy recíproco, porque si igual yo podré trabajar en el área de fuerza, ¿no? En el área de pesas, en ejercicios cardiovasculares, pero obviamente aquí ya es un deportista de alto rendimiento que obviamente va a tener una mayor demanda calórica, entonces de ahí voy a tener que trabajar muy diferente con él, a que como trabajar con una persona que va por salud o va por vanidad o por cierta apariencia física, ¿no? Entonces, de alguna manera también nos ha invitado a nosotros como entrenadores a formar parte un poquito más, meternos un poquito más a ese deporte, precisamente para enfocarnos más al objetivo de cada individuo, aprender acerca de ello. Nos ha invitado a sus entrenamientos y sí, es muy, muy diferente a lo que nosotros hacemos como entrenadores físicos, ¿no? O sea, es un trabajo físico muy distinto porque aquí es más cardiovascular, es más resistencia. Entonces, es algo que experimentas porque es algo nuevo, ¿no? Es algo que vas aprendiendo y dices, bueno, no me voy a cerrar a un círculo de nada, voy a hacer puras pesas nada más, sino también está esa ventana, ¿no?, de que vamos a intentar probar un jiu-jitsu, un MMA, practicarlo, porque puede que nos guste. Igual yo hace mucho tiempo tomaba taekwondo y era algo que a mí me llamaba la atención, que me gustaba, era algo también físico. Entonces, estar abierto, ¿no?, no estar cerrado, estar abierto a cualquier deporte. Y ahora que nos ha invitado Jesús, sí ha sido muy, muy grato, porque es algo diferente que no habíamos experimentado también. Y luego algo que haya dicho, ¿no?,
es algo complicado porque se me hace que a mí que los gimnasios son para endurecer tu cuerpo y ves que es duro, sí. Duro, ¿no? Los ves caminando y van así, ¿no? Y en tu caso no puedes ir así, o sea, en tu caso tienes que ser muy ágil, sí, ¿sí? Porque al final de cuentas, si no levantas el pie, no levantas una patada, no das un golpe, pues ¿de qué te sirve que tengas tanta fuerza, no? Sí, no, sí, cierto. Es muy diferente porque aquí combinamos elasticidad, resistencia, fuerza, cardio, oxígeno, todo en uno. Entonces es un poco más completo. ¿Cuánto tiempo tienes practicando este deporte? Tengo 10 años peleando profesionalmente en Estados Unidos y aquí ahora empieza, desde que me fui a la pelea en Abasolo, empezó mi carrera desde ahí, en México. Sí, a ver, platícame un poquito de esto de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Qué haces allá? ¿O qué? Me fui un día de vacaciones y me quedé allá en Estados Unidos, me quedé a trabajar, me invitaron unos chavos que me vieron entrenar en un gimnasio para competir profesionalmente en unas peleas que se iban a hacer en McAllen. Y les dije que sí, y me gustó y gané las primeras peleas. Tengo 19 peleas, 4 perdidas, 15 ganadas. Y desde ahí me gustó, me invitaron a... Me patrocinaba Charlie Clarnison en Arlington. De ahí me fui a los estatales a Houston, he ido a McAllen, a Laredo, me he traído 3 primeros lugares, 1 segundo lugar y 3 terceros lugares a nivel pues nacional o internacional, diría yo. Internacional. Y en este caso, hombre casado, ¿trabajas? Sí, ahorita estoy casado, trabajo en General Mills. Un saludo para mis compañeros de General Mills, soy motocarguista, padre de familia, responsable, con mi preparación soy muy, muy responsable porque sí tengo que combinar el trabajo con el entrenamiento y a veces es un poco difícil, pero poco a poco ahí se va llevando. ¿Te gustan estas preguntas? Porque mira, a veces la gente nada más ve detrás el deportista que se para encima del ring. Y se los imagina que a lo mejor pues es el agresivo, sí. Es el que lo ven ahí y me va a poner una fría, pero en realidad creo que no, ¿no? Porque al final de cuentas eres el papá y tienes una bebita pequeñita, es el trabajador que tienes que llevar a la casa, sí. ¿No? Esto al final de cuentas es un extra todavía. Es un extra todavía. Porque aquí aparte, pues no sé si les paguen o no, pero por los entrenamientos a lo mejor hasta tú tienes que andar pagando. Sí, es un part-time, se le llama, un tiempo al ladito de mi trabajo, pero lo primero pues sí es lo primordial, mi trabajo, mi familia, y después viene lo deportivo. Bueno, yo que quisiera, bueno, en este momento un parteaguas, ¿no? Invitar a la gente que haga deporte en el gimnasio, invitar a la gente que haga pues alguna modalidad, ¿no? Igual que no llega a lo profesional, pero creo que sí, pues la defensa personal es importantísima ya en estos momentos, ¿no? En la calle te sale alguien, te quita el celular y mínimo, sí, ¡córrele! La delincuencia en el aeropuerto está muy... Sí, ha crecido bastante. Sí. Pues más que nada es eso, ¿no? De que ahorita hay muchos jóvenes, ¿no? Ya, que igual, para evitar que se desvíen hacia otros lados, sí los invitamos a que practiquen este deporte, a que vayan al gimnasio. De hecho, está aquí ubicado, bueno, no pudimos traer un algo más grande. Está aquí ubicado en la calle Irapuato, número 3878, en la Benito Juárez. La primera visita la estamos obsequiando, entonces ahí pueden ir ahí al gimnasio y conocer las instalaciones, entrenar, ver si les agrada y también invitarlos a un entrenamiento de jiu-jitsu o de MMA. Pues más que nada es para eso, para fomentar el deporte, para crear un poquito más de cultura y obviamente pues un ambiente más saludable, ¿no? O sea, no tomarlo así como, nada, pues voy a ir a pelearme o a bronquearme, sino tomarlo como un estado de paz, un estado de salud. ¿Y por qué no? O sea, igual ir creciendo como deportistas, ir fomentando el deporte, más que nada que ese es el objetivo, ¿no? Pues creo que voy a todo dar, ¿no? O sea, si no me gusta, mínimo ya no pago la primera clase, ¿no? Ya la fe ya no regresa, pero hay que darse esa oportunidad de conocer. Sí, lo estamos invitando precisamente para que lo conozcan, vean que les agrade y obviamente que ellos se sientan bien consigo mismos, ¿no? Que digan, voy a hacer ejercicio, me voy a sentir bien, lejos de la vanidad, lejos de eso, es un estilo de vida sano. Y aparte obviamente con las responsabilidades que eso acarrea, ¿no? Obviamente con el comer bien, tratar de cambiar un poquito los hábitos alimenticios. Y ya nada más ahí sería como que hacer el énfasis en que se vayan contigo, que se vayan con los profesionales, porque hay ocasiones en que puedo llegar yo, a lo mejor tengo una enfermedad, a lo mejor nunca he hecho ejercicio y lo único que voy a hacer es lastimarme y no voy a regresar, ¿no?
que vayan sí. con ustedes. Sí, así es. Sí, es trabajar con todo tipo de personas, desde la persona que tiene problemas en sus rodillas, que tiene problemas de hipertensión, de una persona que es diabética. Entonces, hay que trabajar diferente con cada persona, de acuerdo al objetivo que tiene cada persona, porque no todos van a ir a ponerse mamados. Entonces, muchos van a ir por salud, quizás otros vayan nada más para perder peso, otros diferentes objetivos, ¿no? Bueno, Jesús, el 22 de marzo en León, en la Comudad, en la colonia Miguel Hidalgo, pues el mejor de los éxitos, que no sea la primera vez que nos visites, sí, no, claro, que ya nos dices, pero ahora a lo mejor ya con la medalla que, bien, que claro. viene, ¿no? Sí, claro, y pues aquí te vamos a estar apoyando. Ya dijo, primer lugar. El primer lugar, claro que sí. También quiero agradecer a mis patrocinadores, Espino Sport y a web.com, patrocinados por Dani Iturro de Espino Sport y a web.com de Julio Hernández. Bueno, muchísimas gracias. Creo que gracias. Ya nos estaremos viendo. Ojalá que, sí. que ya llegues con esa medallita. Y para los irapuatenses les voy a traer el primer lugar. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya saben que nos encontramos en www.notos.com.mx. Nos puede seguir a través de redes sociales. También nos puede seguir a través de la señal del canal 10 de Telecable, ya sea en Abasolo o en Pénjamo. Y nos encontramos a través de contacto@notos.com.mx. Hasta luego.